Ayer se aprobó el plan de desarrollo de Cali, se llama Cali Capital Pacífica de Colombia, y uno de los proyectos insignia va a ser la recuperación del centro, de todo del centro, desde la 15 hasta el bulevar. Hoy comenzamos la recuperación de este sector de Fray Damián. Esto es un esfuerzo interinstitucional, donde está la policía, estamos revisando, pues para nadie es misterio, esto es una zona de consumo, esto es una olla, como lo dicen algunas personas, y estamos comenzando el proceso de recuperar el orden en este sector, pero también llegamos con la Secretaría de Bienestar Social, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gestión de Riesgo, y aquí va a haber una intervención que va a durar no varios días, sino muchos días, para poco a poco ir resignificando lo que es este sector en Cali. Nosotros, desde el primer día, estamos trabajando para recuperar el rumbo y la dignidad de nuestra ciudad y recuperar el centro, y en especial este sector de Fray Damián, de Sucre, de los barrios alrededor del Calvario, va a ser una pieza fundamental de ese camino. ¿Cuántos días exactamente? ¿Por qué no de manera permanente? ¿Qué resultados tienen hasta el momento? Es de manera permanente. Apenas estamos arrancando. Esto lleva 2 o 3 horas. Ha habido algunas incautaciones, por ejemplo, de máquinas de juego, las cuales son ilegales, obviamente de sustancias psicoactivas. Ya tenemos identificados, además, expendios que deben de ser y que vamos a desmontar. Esto apenas comienza. Yo digo que van a ser muchos días, pero evidentemente terminará siendo permanente. También hemos inmovilizado 17 motos, hemos desmovilizado un vehículo, un carro, hemos incautado 36 armas cortopunzantes, hemos recuperado una motocicleta robada y en las máquinas tragamonedas y obviamente todo este tema del consumo que estamos atacando. Invito además a los medios de comunicación a que estén pendientes de este esfuerzo. Esto es algo que lo vamos a hacer respetando mucho a las personas, pero con toda la contundencia contra el delito. Alcalde, se habla de demoler algunas edificaciones. ¿Qué puede pasar con las personas que hay acá? Porque vemos que hay menores también, familias. Vamos a, tal como lo permite la ley, vamos a demoler edificaciones que están en riesgo de caerse o que están siendo utilizadas para actividades ilegales. Por eso, y el hecho de que ahí también habitan personas en algunas de estas edificaciones, por eso estamos aquí con la Secretaría de Bienestar Social, con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Paz, porque a todas las personas les vamos a dar unas opciones y los vamos a tratar siempre con el respeto que exige la ley y la humanidad. Quiero destacar que es una prioridad del señor alcalde la intervención en lugares estratégicos de la ciudad, por eso en el marco de la Estrategia de Seguridad Integral hemos denominado epicentro de convivencia ciudadana. Especialmente el centro de la ciudad es una prioridad para el señor alcalde, por eso acá estamos articulando todas las capacidades de la alcaldía a través de la Secretaría de Seguridad y Justicia, Secretaría de Bienestar, Secretaría de Paz, Secretaría de Gestión del Riesgo, con el fin de hacer una acción integral y este sector que se ha vuelto un foco de inseguridad a través de acción integral y la Policía Nacional con las capacidades poder entregar a los caleños el centro de la ciudad como un área tranquila que puedan venir a disfrutar. Ya están organizando unas actividades culturales que nos permitan impactar de manera integral la tranquilidad en el centro.